A ver, bajaremos. No se dejó entrar. Sí, a ver, bajaremos. Para explicar, le dice que es el cacique, quiere hablar con nosotros, qué cosa vamos a hacer. Habría que decir que venir a visitar. Somos de la asamblea. De la asamblea, sí, somos de la asamblea. Queremos un poco visitar y ver algunos temas. Queremos ver los puentes. Bueno, pues queremos ver todo lo que está pasando, cómo se habla tanto de este tema, no sabemos si entramos. A ver. ¿Y habían estado esperando ahí? Claro, estamos. Los hombres del pueblo. Sí. Y esas movilidades verdes, grandes, de ellos, ¿sí? De ellos. ¿Esos camiones? El transporte. ¿Y quién es el cacique? Este es yo. ¿Y en qué movilidad está el amigo? ¿Juan? En tuya, ¿no? Sí. ¿O del Juan? No, ahí. ¿Qué dice? ¿Él no quiere bajar? Que se queda, ¿no? Ni le he dicho. Sí, este es el ejecutivo. Aunque creo pero que no se conocen. Pero son dos subcentrales. Sí. Él es del lado del Beni y todas las... Él es del Tiflis, él es del CONISUR. Del CONISUR, ese es. El CONISUR es lo que es lleno de cocales. Claro, por ahí conocí eso. ¿Tu credencial has traído? Sí. Ah, yo lo he dejado, ¿verdad? ¿El Juan todavía no ha llegado? No ha llegado, pues. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, asambleísta. Lizeth Vermendi, asambleísta. Mauricio. Guaji. Guaji. ¿De qué comunidad es usted? Huerto Pancho, Río Ichoa. Huerto Pancho, Río Ichoa. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, sí, sí. Claro, el propósito era la mini caravana. Tiene que conocer, ver, ¿no? Exactamente ya. De qué.
como ya estamos hablando de ese tema. ¿Empezaremos la reunión entonces? Sí, que vengan los hermanos, todos que estén, ¿no? Las comunidades. Sí, va a ver. Pasaremos. Está viniendo una delegación también, dice, ¿no? Está viniendo una camioneta más. ¿Cuántos autos han llegado aquí? Aparte de eso, está viniendo una delegación también. ¿De dónde? Bueno, ustedes deben ser de la oposición, ¿no? Nosotros somos de la Asamblea Legislativa Departamental. Sí. ¿Son de son del socialismo o son de la oposición, más claro? No, asambleísta, ¿no? El departamental de Cochabamba. Sí. Hay otra comisión también que está viniendo. ¿De la Asamblea? De la Asamblea, me parece, seguramente encabezado por la asambleísta nacional, que es la diputada Norma Pierola, y hay un diputado también que en esto último, cuando nosotros viajamos a La Paz, nos insultó. Bueno, nosotros somos calmados, no nos gusta agredir, pero realmente a veces, no siendo profesionales, utilizan ese tipo de palabras, insultando a la gente. Bueno, ¿no? En él hemos conocido a la hermana de Pierola. O sea, más claro, la posesión, que nos insultan de aquí, de todo, ¿no? Pero no hemos hecho nosotros mucha bulla, pero ella seguramente está encabezando. Están viniendo en un bus, dice, ¿no? Así no. Y como le gusta hacer su escándalo, y nosotros no somos. No, si va a ser así, no vamos a permitir nosotros ese tipo de escándalo. Tal vez a ellos les gusta hacer ese tipo de escándalo cuando llegan al territorio, hablan mal del territorio, que dicen que no somos indígenas, que nos dicen que somos cocaleros, que pucha, un montón de cosas, punto, etcétera, que se puede escuchar a los hermanos, ¿no? Algunos, sin conocer, a veces habla la gente, pero sin embargo, otra cosa es vivir aquí en el territorio, vivir con las comunidades, convivir con la gente y vivir, preguntar a cada uno de mis hermanos cómo viven en tiempo de lluvia, cómo sufren, claro, si realmente los puentes se está haciendo, quiénes han pedido. Entonces todo eso hay que hablar con calma, ¿no? En un marco de un respeto, en una línea de un respeto, ¿no? No como los de la derecha que escuchan, vienen a agredir, ¿no? Y no vamos a permitir eso. Si va a ser así, entonces nosotros vamos a lamentar que se vuelvan nomás, ¿no? Entonces, si hay que dialogar, hay que sentarnos en una mesa, estamos dispuestos para poder hablar. Ustedes, si quieren preguntar a las hermanas, a los hermanos, ellos son los que viven acá, ¿no? No es como la derecha dice, no es como Fernando Vargas dice, no es como algunas personas terceras lo dicen, que no, que el CONISUR son las zonas cocaleras. No es así, hermano, ¿no? Entonces, en ese marco, yo pienso que nos sentaremos, hablaremos, quién les ha mandado, cuál es la propuesta, por qué vienen. ¿Y cuál es la información que van a llevar? A veces la información llevan, lo tergiversan, y eso no es bueno, ¿no, hermano? Entonces yo creo que si se trata de dialogar, hay que dialogar, ¿no? Hay que sentarnos en una mesa y, bueno, tal vez agendar otro día para poder tal vez comunicarme a mi persona. Yo soy el cacique mayor de acá del CONISUR, que compone las 24 comunidades entre Mujeño, Trinitario y Huracaré. Entonces cualquier cosa es conmigo. Cualquier comisión es conmigo, y también está aquí nuestro hermano Mauricio Baji, que es la CEPICO, ¿no? La regional CEPICO, ¿no? Coordinadora de los pueblos indígenas del trópico de Cochabamba. Entonces también es una autoridad, entonces a base de eso coordinaremos. Si quiere hacerse una comisión, entonces podemos agendarnos otro día, decir ya cómo van a entrar, entonces para no, está todo, o sea, libre, no es nomás venir al territorio. No así, ¿no? Entonces eso no les gustaría tampoco a ustedes que nosotros vayamos a ver así sin consultarles, ¿no? Está entrar, entonces está porque ahorita la gente está molesto, porque como la derecha nos está metiendo duro con este problema del anteproyecto de ley, nos está justa metiendo duro ahí, que no somos nosotros vivientes, que no somos yuracarés. Yo soy yuracarés, ¿no? Entonces, este último, por eso yo les comento, este último, cuando fuimos a La Paz, la diputada Pierola insultó, ¿no? En manera muy vulgar, diciéndonos cocaleros, cochinos, que justo ustedes trabajan con la droga, pero no se trata de eso, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos manejado el respeto, ¿no? No somos nosotros esa clase de personas que agredimos a la gente. Si hay que hablar, hay que hablar con respeto, ¿no? Siendo profesionales, yo creo que excederse más allá no es bueno, hermano, ¿no? Entonces,
Eso tal vez un poco como comentario, entonces tal vez, no sé si están todos, si ustedes quieren dialogar, con quién se han comunicado para poder venir, porque ahorita la gente está molesto. Ahorita solamente estamos 4 comunidades, porque la demás gente está lejos, hermano, ¿no? Ahora, si ustedes desean entrar en otro día, hay que agendar para poder entrar. ¿Cómo sufrimos nosotros para poder llegar hasta la última comunidad? ¿Cómo vivimos con la naturaleza, que es nuestro territorio, no? Ahorita estamos todavía en zona colonizada, ¿no? Entonces, porque de aquí no es el parque todavía, es de donde se está construyendo el puente, desde ahí es el parque, el Siboro Seco, hacia allá, ¿no? Entonces, eso es ahorita porque la gente está molesta, allá no les quiere ver, entonces, hay algunos de mis hermanos también son un poco prepotentes, ¿no? Entonces, yo tal vez como autoridad he dicho, yo primero a ver ideas, dialogar, entonces, ¿qué es la visión de ellos? ¿Por qué están entrando? Entonces, porque realmente nosotros hemos pedido las carreteras para el beneficio de nuestros hijos, porque cada año vienen las lluvias, llega el turbión y se pierde vida, ¿no? Y nosotros pues no vivimos como en Cochabamba, ¿no? Como cualquier ciudadano vive, y entonces nosotros también queremos un desarrollo, ¿no? Para nuestros hijos. Entonces, eso es la visión, mis queridos hermanos asambleístas. Entonces, ¿podemos grabar también como la señora o nosotros lo tenemos pedido? Ahorita yo creo que todavía, ¿no? Entonces, pero para poder. Está grabando nosotros y nos está sacando fotos. Y nosotros también. No podemos, claro. Yo pienso que. Hermano, a ver, empieza. Entonces, ya le hemos escuchado. Su nombre, hermano. Eladio Roca Núñez. Hermano Eladio, un gusto saludarle. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes al otro hermano. Estamos acá, el asambleísta departamental Freddy González, asambleísta departamental Isidro Mendi, Juan Flores, representante del comité cívico, y los hermanos de la prensa. Nosotros estamos en una inspección técnica para observar y ver el tema de los puentes. Estamos cumpliendo nuestro trabajo como asambleístas departamentales. Acá el hermano nos preguntaba, ¿son de oposición o son del socialismo? Somos asambleístas departamentales, ciertamente. Tenemos que ser sinceros, no somos del MAS, pero no estamos en contra de la gente. No estamos viniendo a avasallar a nadie, no estamos viniendo a interferir, a cuestionar, mucho menos a insultar o a maltratar. Pero solicitaríamos también que así en el marco del respeto, como nos han hablado, y nosotros también estamos plantando, haciendo nuestros planteamientos en el marco del respeto, nos permitan nomás hacer nuestro trabajo. Tenemos la responsabilidad de hacer la fiscalización de lo que está sucediendo en esto que usted dice, los puentes, llega el agua, no pueden pasar. Ese ya es un tema de autodeterminación, la Constitución lo reconoce. Pero hemos venido con la mejor buena intención y en el marco absoluto de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo. Hoy día estamos cumpliendo el mandato de la población. La población nos ha dicho, fiscalicen, controlen, legislen, debatan. Eso es lo que estamos haciendo. No sé, Freddy. ¿Sí? Sí, además, hermanos, en realidad lo que queremos es ver la vivencia que tienen también ustedes, evidentemente. Es bueno escucharles, conversar, etcétera, pero también ver en el lugar, ¿no?, las cosas. Yo creo que no tiene que haber susceptibilidad de parte de ustedes. Nosotros estamos cumpliendo un trabajo, una función, así como asambleístas departamentales nos han dicho, hay que fiscalizar, hay que observar, hay que ver, hay que dialogar. Y evidentemente, ¿no?, estamos en nuestro, también somos bolivianos, somos cochabambinos, y no creo que el acceso a ningún lado esté prohibido, igual que ustedes van a la ciudad, ingresan libremente, van donde quieren. Nunca nosotros podemos atajarles y prohibirles de que pisen el suelo cochabambino, y esto ocurre creo en todo el país, ¿no? Entonces, evidentemente, en ese marco, nosotros simplemente lo que queremos es observar, no les vamos a molestar, no les vamos a ni siquiera tratar de convencer de algo que seguramente ustedes no creen nada de eso. Simplemente queremos constatar en el territorio, como asambleístas departamentales, qué está pasando, y sobre esa base seguramente nosotros también vamos a recibir la comprensión de parte de ustedes, ¿no? Porque al final estamos en Bolivia todos.
Tal vez este hermano. A ver. Permíteme un regalame unos minutitos. No, ahora se está construyendo, entonces simplemente este es el momento. Después seguramente vamos a coordinar y todo eso, ¿no? No hay ningún tipo de susceptibilidad. Ya, a ver, tranquilos, no se pongan nerviosos, compañeros, no nos venía a perturbar. Van a chedina con más agapacho, amor, ¿ya? Un ratito, a ver. No, pues, vivimos en un estado libre, en un estado plurinacional, donde las libertades y las garantías están totalmente garantizadas para todo el ciudadano nacional, ¿verdad? Yo un poquito agarraría, por favor, quiero que entiendan bien las palabras de... Atenderme, cha. Si no, sigas en la chahuas, mano, soluciones un, ¿ya? Por favor. No hay obsidiarizado con atención, el trabajar con un poco de dismis, por favor, ¿ya? Si acaso nosotros no entendemos que tú hablas en castellano, nosotros no hablamos. Algunos, pero me entienden, pues, señor, de todas formas voy a hablar en los dos idiomas, ¿ya? Yo agarro las palabras de aquí de su dirigente de ustedes, cuando dice podemos programar, dentro de ese marco de respeto, las inspecciones pueden ser 99 o 100, lo que tiene que hacer se va a hacer, compañeros. No, nosotros no ¿se da cuenta? Todavía está todo cortito de recibir que viene a la sombrita. Años y años, mira, mi abuelo ya está viejito, nunca vino a ver la sombrita. Recién pues soy asambleísta. De acuerdo, de acuerdo. Sí, ¿por qué no va a visitar? A ver, hable en lengua de Curacaré, Trinitario, hermano, yo voy a hablar con Zetén. A ver si me van a entender. Quedaremos en lo siguiente. A ver, lo importante sería... A ver, hay algunos aquí compañeros que hablan, que dicen, la inspección ya se ha hecho hace años, ¿por qué no vinieron antes? Yo no voy a responder por las autoridades de antes, de hace años. Nosotros somos asambleístas ahora y vamos a responder por lo que hacemos ahora, no de atrás. Yo quisiera que entonces, si hay alguna posición ya asumida por ustedes, se nos la transmita, y si esa posición es no dejarnos pasar en el camino, que ni siquiera hemos llegado al primer puente en construcción, nos lo digan por qué no quisieran que pasemos, quiénes han decidido que no pasemos. Porque es bueno tener esa información. Nosotros hemos decidido. Porque, pueblo, porque somos, Curacaré, estamos. Mujeño, Trinitario y Mocetén. Porque estamos haciendo un trabajo. No estamos de turismo, no estamos de paseo. Estamos realizando nuestro trabajo. Entonces yo le pediría a la máxima autoridad, al cacique, que nos explique un poco cuál soy es la posición. No, pero de directorio. Directorio. Señor, como tú estabas planteando, podemos agendar para otro día. A ver, que hable el hermano Mauricio. Pero, usted, que hable, a ver, escúchenle al hermano Mauricio. Habla de mí. Copereo por meme, copereo por tata. Le estoy saludando. Muy buenos días, señora. Muy buenos días, señor. Hermano, asambleístas, departamentales, son autoridades. Como quiera, nosotros hemos venido siendo gobernados por distintos partidos. Igual hemos votado, igual hemos hecho subir. Pero hasta ahorita el pueblo indígena se mantiene en una situación como que si fuera de años pasados. Seguimos en la pobreza, seguimos en el marginamiento. No tenemos esa accesibilidad de poder, por lo menos de estar el pueblo mojeño, el pueblo Yuracaré, de tener, digamos, representantes allá, especialmente el pueblo mojeño. Decirle de que el territorio del Timi, en de verdad, de acuerdo al título ejecutorial que se nos ha otorgado a nosotros, directamente a la subcentral Timi, está en dos departamentos, ¿no? Entonces, por eso es que estamos los trinitarios, los chimanes y los Yuracarés en este territorio. Y quiero decirle de que el pueblo trinitario también está en distintos departamentos, como el Yuracaré, ¿no? Y debo decirle que lo que ha dicho de mi hermano, de un trabajo coordinado, de un trabajo planificado, es que así se hace, se consigue y se verifica bien las cosas.
No es porque quisiera vos decirle que ustedes vayan, pero ¿hasta dónde van a llegar? Debo decirle que el año 1990 fue la demanda de este territorio que se llamó Territorio por la Dignidad, la marcha. Se otorgó un decreto supremo reconocido por las demandas de los tres pueblos, en ese tiempo presidente Jaime Paz Zamora. El 96 también hubo otra marcha donde los marchistas, que yo también participé en aquel tiempo, exigimos al gobierno que los territorios con decreto supremo sean titulados. Este territorio fue titulado el 97 sujeto a saneamiento porque no sabíamos cuál sería la superficie exactamente lo que le correspondería a este pueblo. También se fijaron que en las áreas protegidas, así como el TIPNI, también se fije una línea roja. ¿Para qué? Para que no avance la colonización, ¿no? Donde ustedes van a ir, hermanito, es área colonizada. Por eso es que nosotros, ustedes no van a poder llegar a las comunidades porque primero se necesita combustible, se necesita ver cómo lo trasladamos para que ustedes vean. Pero esa visita no tiene que ser de 2, de 3 días, una semana o un mes. Porque para navegar ese río sabemos que estamos bajo pendientes de la pies de cerro. Hay que bajarse, hay que caminar, jalar el barco, volver a cargar, así caminamos. El tema de la carretera, óigame, creo que todo yo lo he escuchado. Ojalá que su conciencia de ustedes replique la necesidad del pueblo. Necesitamos también ya no traernos nuestro plátano a un lugar donde tengamos que venderlo 2 días caminando 2 racimitos. Créame de que el tema de plátano, todo lo que se produce no tiene mercado, no tiene rentabilidad y seguimos así nosotros. Entonces yo quisiera, hermanito, también su apoyo. Si somos humanos, si somos bolivianos, oiga, en Bolivia no debería haber discriminación ni pobreza. Si bien no quisiéramos tener el 100% las cosas que quisiéramos tener, pero por lo menos tengamos accesibilidad a transporte, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, es como alguien decía, es verdad, ¿por qué no visitaron antes al TIPNI? ¿No? Tenemos ese problema ahorita que quisiéramos entenderle su visita a ustedes, si verificar los puentes, pero yo creo que sería importante coordinarlo y para otro día, hermanito, con todas las garantías y con toda la comodidad, porque le vuelvo a decir, si van a ir a mirar el puente, pero no han visto la necesidad de la comunidad, o simplemente es ir a mirar el puente y sacarle fotografía, ya se está construyendo el pueblo, sin saber la necesidad de los pueblos. Por eso, para que ustedes vean ocularmente la necesidad de los pueblos y la razón que tiene el pueblo de demandar, es que podamos también tengamos transitabilidad. Entonces eso yo le propondría, y creo que agarro la opinión de mi hermano cacique mayor del Consejo Conisur. Yo también vivo en el TIPNI, vivo, creo que no dije mi nombre, soy Mauricio Guaji Muiva, presidente de la Coordinadora de los Pueblos Indígenas Trópicos de Cochabamba. Exactamente acá en el trópico, en Cochabamba, se viven 3 pueblos, pero hay un pueblo que no está, digamos, reconocido en el departamento y que somos nosotros, pero igual estamos administrados por el municipio de Villa Tunari. Pero estamos exigiendo también que este pueblo esté reconocido en el departamento de Cochabamba para que tengamos también, por lo menos dentro de las estructuras del Estado, dentro de los municipios, tengamos nuestra representación como pueblo mojeño trinitario. Porque nadie más quien tiene que ver nuestra necesidad somos nosotros que sabemos. Porque mi vida no es como la de usted, digamos. Tal vez usted tiene mayor posibilidad, pero nosotros nada. ¿No? Nuestra representatividad en las estructuras es necesario porque somos 36 nacionalidades que vivimos en Bolivia y todos estos pueblos debemos estar representados en cualquier estructura del Estado. He dicho, hermano. No, en todo sí. Derecho yo creo que está muy bien. Les estamos escuchando con mucha atención. Agendaremos. 2 cosas que quisiera comunicarles, ¿no? Socialmente como autoridades. Nosotros en la Asamblea Departamental hemos aprobado que el pleno de la Asamblea va a venir en una inspección y hemos dicho que vamos a entrar a todas las comunidades, bordeando por el río, etcétera. Simplemente que esta época de lluvias vino, etcétera. Vamos a volver a reiterar con mi colega la necesidad de venir a conocer todo lo que significa
todo lo que significa el asentamiento de todas las comunidades, ¿no ve? El Secure, el Ichoa, el Isiboro, etcétera, para conocer realmente cómo están. Y eso lo vamos a hacer en pleno, como ustedes quieren, que estén, no sé si los oficialistas o tales. Nosotros estamos acá como cochabambinos, como asambleístas que queremos conocer también nuestra realidad. Es la verdad, estamos en función ahorita de asambleístas por primera vez. No estamos años atrás para ver exactamente qué ha pasado con los anteriores, que nunca han venido, ¿no ven? Nunca han visto la realidad seguramente. Y nosotros también queremos verlo. Ahora, hermanos, nos llama mucho la atención de que se nos prohíbe el paso. Ese es un tema realmente preocupante porque imagínense, nunca ha pasado eso en Bolivia, que un departamento que es nuestro, que es Cochabamba, se nos diga no pueden pasar. Ahí estamos realmente marginados también, nosotros nos sentimos excluidos. Ustedes nos están prácticamente botando de nuestro territorio también. La intención ahora era entrar hasta la parte que está colonizada, como ustedes dicen, para conocer, porque nos han dicho, ahí hay harta gente que vive, etcétera. Claro, debe necesitar, tiene muchas necesidades, pero si no vamos a llegar ahí, ¿cómo vamos a poder valorar siquiera eso? Y la segunda etapa va a ser cuando vamos a ingresar con toda la asamblea en pleno a todas las comunidades que hemos dicho. Entonces, no sé si ustedes, si van a permitir ahora que ingresemos a esta primera fase. ¿Cómo se va a poder? O vamos a planificar con ustedes, como dicen, cómo, los esperamos en la asamblea para coordinar, no sé cómo vamos a hacer, para poner en agenda. Ese sería, digamos, el mecanismo que ustedes plantean. Bien, hermanos, hermanos asambleístas, yo creo que no se va a poder ingresar. No los garantizo yo, hermano. En principio, como les he dicho yo, hermano, les voy a volver a recalcar, estamos en una zona colonizada. No estamos en nuestro territorio, de Isiboro empieza el Parque Nacional Isiboro Secure, ¿no? Entonces no garantizamos de ustedes, si pasa algo, están en una zona colonizada. Ahora, lo que decían mis hermanos corregidores que están escuchando, que estamos de solo 5 comunidades, ni esas 5 comunidades, hermanos, no van a poder llegar en principio. Lo que decían los hermanos, eso es cierto. ¿Por qué no se preocuparon más antes? ¿Por qué no se preocuparon en venir? ¿Por qué no se preocuparon cuando se hizo la ficha ambiental, la licencia ambiental? ¿Dónde estaban? Ahora, ¿por qué cuando se está construyendo los puentes recién vienen? Es que, ¿sabes? De oculto, hemos visto. No ha sido de oculto, hermano. ¿Quién nunca dijo nadie que era? Conoció ese tema. La ficha ambiental está, hermano, está en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Por qué dicen de oculto? Quiero decirles algo, hermano. ¿Sabes por qué la gente, mis hermanos indígenas, no quieren? Porque sabemos, sean derechistas o no sean de la oposición, sacan foto, hermano, llevan allá y lo hacen lo que quieren, hermano. Están divulgando, están mintiendo al pueblo, están mintiendo a las comunidades sin conocer la comunidad, hermano. No quiero yo más allá ir, hermano. Así como lo dice, así. Hermano, hermanas, yo quiero serles sincero. Yo no quiero más allá ir, hermano. Me gustaría primero hablar así, ponernos en agenda. Tal vez será en noviembre o en diciembre, pero agendémonos, hermano, para que ustedes puedan ver la realidad, cómo vivimos nosotros en las comunidades, donde podamos ir tal vez un mes, cómo vive, como decía mi hermano Cepico, ahí poder agendar, entrar hasta la última, puedan sacar fotos ustedes y llevar, informar tal como es, hermano, como es su trabajo. A ver, hermano, pero yo quisiera que usted me aclare algo, ¿no? Porque yo creo que tenemos que irnos con la información bien clara. Usted dice, de acá estamos apenas de 5 comunidades, o ni siquiera hemos podido salir las 5. Y ustedes quieren pasar por un territorio colonizado. No les garantizo que les pase, nos están diciendo. ¿Qué significa eso? O sea, porque los hermanos colonizadores, no son. ¿Qué cosa nos van a hacer? ¿Qué daño estamos viniendo a hacer aquí? O sea, esa amenaza que se nos está haciendo, ¿de dónde viene? Porque usted dice, nosotros somos de adentro y van a pasar por el territorio colonizado y no garantizo que les pase. ¿Sabes por qué le digo, hermana? Termíname. ¿Por qué entonces ustedes nos están agarrando aquí en el puente antes de entrar al terreno colonizado? O sea, ¿por qué no permiten que nosotros hablemos con los colonizadores? ¿Por qué ustedes salen a decirnos no van a entrar? Y les respondo, hermana, asambleísta. ¿Por qué? Porque no coordinó conmigo. Si haya coordinado faltando una semana con don Eladio, llámeme. Ah, venga, dicho, hermana asambleísta, estoy entrando
Ah, no iba a pasar, yo iba a coordinar con los hermanos de la colonia, iba a decir, los hermanos asambleístas están viniendo a una comisión, a una verificación, no les iba a estar, porque ahorita no saben los hermanos a qué están entrando. Es por eso que están se están alarmando los compañeros. Si usted me diga, como ni yo no sabía, en la mañana nomás a mí me comunican, yo a las 2 de la mañana estoy esperando a otro para poder salir, para poder estar aquí, hermano. ¿Quién le ha comunicado, hermano? Yo de Cochabamba me he comunicado. Así como ustedes se comunican, hermano, puedo comunicarme. Soy una autoridad departamental, hermano, me pueden comunicar. Es justamente por eso, porque yo estoy aquí, porque está viniendo la oposición, hermana. ¿Y por qué ustedes se adelantaron? Es medio algo sospechoso que ustedes estén adelante y la oposición está viniendo por atrás. Es algo sospechoso, hermano. No, o sea, no me parece justo. Tiene juntamente, por eso yo le digo más claro, son de la oposición. Es que la oposición solo viene a tergiversar las cosas, hermano, asambleísta. Señor, así que... Mejor mi número y coordinamos, hermana, para poder agendar. Diego Eladio. Diego Eladio Roca. Roca Núñez. Cacique Mayor. Cacique Mayor. Con esos tipos. Con esos tipos. 71 78 71 17. Hermano, ustedes son de Mauricio, también sería bueno. Conisur, Conisur son, ¿no? Sí, sí, Conisur. Conisur. Mauricio Guaju. Con Ahí van a conocer cómo se camina, cómo caminan indígenas pisando espinas. ¿Y ustedes están pidiendo que la carretera se haga conexión con las otras comunidades? Claro, pues. No se puede. Yo vivo de Puerto. Ah, bueno, aprovecharemos para hablar eso, ¿no? A ver, con las comunidades. Freddy, a ver, aprovecharemos que está el cacique mayor del Conisur, ¿no, hermano? Y el... Es un mentiroso, cada vez nos miente. Abriremos el círculo, que nos digan si han coordinado. Tener su versión. A ver, globalmente, esta es una institución de palacio, ¿cómo nos vamos con? Más o menos. O sea, esta es una institución donde no deja entrar a nadie. Sí, no va a ser. Simple. Así fuera en su favor, ¿no? Ellos no se dan cuenta ahorita que a nosotros no nos interesan mucho sus posiciones de un lado o del otro lado. Pero ellos ahorita en su rabia, todo eso, no van a poder distinguir. Sí, no entra nadie y pare de contar. O sea, esa es su decisión. Te vas a contar. En la medida en que interpelemos, o sea, que damos saber...
solamente se enervan ellos. Eso queremos buscar, digamos. No creo. El gobierno tiene que garantizar, le invitaremos al presidente y con él inspeccionaremos todo como corresponde. Le combinaremos. Yo he llegado hasta Colorado, he llegado yo. Hasta arriba. Él ha llegado hasta Oromomo, le invita a Oromomo. ¿Tú sabes cuántos, cuál es la plaza? Pero nos vamos a agendar para irnos, ¿ves? Para conocer todo el tema. A ver qué tal pobreza hay en la comunidad de Oromomo. Claro, es que época de lluvia, ni ustedes pueden entrar, pues. No, pero son indígenas, pues, del lugar de arriba, de la parte de arriba, son realmente indígenas, hermano. ¿No ve? No están colonizadores. Y un indígena es orgulloso de donde vive. Él vive con la naturaleza. Pero esto es así. Ellos están acostumbrados a vivir ahí. Pero otra cosa, claro, cuando somos colonizadores somos diferentes. Estamos acostumbrados al jean, estamos acostumbrados a las poleras, estamos acostumbrados a los autos, a las movilidades. Te diré, cara, ¿sabes qué vas a hacer? De todo esto vas a sacar una información. ¿Cómo vas a decir? Los colonizadores invaden a los indígenas, vas a decir. Te aseguro eso vas a hacer. No sé, vos estás diciendo ese titular. Tú lo vas a poder escuchar durante este mes. ¿Sabes qué es Rubén Costas? ¿Cómo van a difundir después eso? Si se levanta la línea interna. Pero mira, si dejaban pasar, no mira, pasaba dice, nada, ¿no ves? Lo correcto es dejar pasar. La carretera es de todos. ¿Eso sabes cuál es el motivo? Es porque todo. Bien, lo único que hacen bien. Es que ya no hay que pensar en oposición, oficialismo. Todos tienen que preocuparse, pues. No, pero ustedes son colonos, pues. Los indígenas están más arriba, hermano. Están en el Ichoa, están en el Secur, están en otro lado. Pero ustedes están a éxito, pues. Pero no has visto tus movilidades de primer nivel. No hay que hablar por ellos, ¿no? Hay que escucharlos a ellos. No, pero ellos tienen derecho a la palabra. Ellos tienen derecho a hablar, no que se los hablen por ellos. Ellos tienen que hablar. Sí, ahí estamos. Entre nosotros en Negandó, nos miraremos, entendemos, pero nos miraremos, somos ellos. Escucha eso, lo que nos han difamado la derecha. Él es dirigente del CIPRIS, no es de la no derecha. Es, ese nosotros lo hemos posicionado, se ha revelado con nosotros. Como comunario no tiene voz ni voto este. Pero tú eres, yo lo conozco, tú eres yo soy del CIPRIS. Nosotros hemos posicionado. O pecho entender, es chilivo, meme, piánate, peti, piti, leche en supo hoy. Me bendita, ¿no? Nosotros hemos ido a vida. Él es su dirigente de usted. Sí, pero se ha revelado. Él se ha revelado, no. Este les ha llevado la cabeza, este. Este es el hombre. No hablas así. Hablo mi idioma trinitario. ¿Y debido a qué comunidad? De Santísima Trinidad. ¿Dónde vives? Bien. Aquí no va a pasar nada. Nosotros somos indígenas, legítimos. ¿Qué he dicho? No, no estoy dibujado. Entonces. Mana parlanchu, tu idioma. Yo también no entiendo tu idioma. Entonces, no te voy a criticar por no entender mi idioma. Exactamente. Tampoco. Te vas a criticar. ¿Quién no es la asamblea? Yo no soy asamblea. Porque este es el Isiboro, está el río. Sasama, hablando huevadas. ¿Dónde están los dos puentes? Digamos, no, respetaremos nomás. Yo respeto. Ustedes primero, como profesionales, respeten al pueblo indígena. ¿Ah? Por eso estamos viniendo estudiado. A ver. Por eso estamos viniendo a ver acá. A paralizar la construcción, ¿no? Han venido para pintar. No, ¿qué? ¿Nosotros qué vamos a paralizar? ¿No? ¿Qué podríamos hacer? Ya estamos nosotros cansados. A ver, eso es vamos a escuchar. ¿Cómo va a salir? Es un charla de mi abuela. Claro, sí han anulado también la ley. ¿Para qué se vuelvan nomás? Sí. A ver, cálmense, compañeros. Estamos tranquilos. Compañero. Sí, pero están hablando, están presuponiendo. O sea, no hablen. No hablen. Claro.
lo que nosotros no queremos decir, ni nosotros podemos interpretar. Ese nada que ve en el timbre, es de la derecha. Ese. Una cosita, a ver, por favor, escúcheme a mí. Yo no puedo tener un voto para eso. No vamos a entrar. No vamos a entrar, cálmense, porque nada a la fuerza, nada en la vida, no sirve. Nada, ustedes ya no estamos hablando. El líder más han venido. Le hemos avisado, le hemos informado, entonces han venido. Otra vuelta, ahora el líder, los tiempos está aquí. ¿Sí o no? A ver. Entonces, a la vez ya están entrando. Con más harta gente ha venido. Allá cuando inspeccionan una obra, querido compañero, con todo respeto, las diferencias son otras, ¿no? Allá nos alegramos, pueden inspeccionar de día y de noche, porque eso nos garantiza buenas obras. No nos molestamos. ¿Entiende? Lo que está faltando es... Nosotros no hemos dialogado mucho, eso es verdad, hay que reconocer. Pero no es culpa ni de él ni de la señorita, pues. O sea, acaso ellos toda la vida son asambleístas. ¿Cómo mentirían? No, pero ¿quién dice la verdad? No, dice que no quieren que se pase, que los colonos están bravos, no sé qué cosa. Bueno. Hola. Espero que vengas. Ellos no saben pues cómo quieren gritar, pero no me atrasan. No es nada que ver de esto de hablar en claro. Si no son del pueblo de donde claro. Ellos no son de arriba, ¿no? No, ustedes no son de arriba, ustedes son de aquí. ¿Dónde es eso? ¿Me conoces? ¿Dónde es? ¿Dónde es, Per? ¿Me conoces? Primero hay que conocer, después hay que venir a opinar. No podemos conocer si no nos dejan conocer, ¿no ves? Ustedes buenos salarios, buenos zapatos, buen comido en nuestra gente, ¿cómo sobre? A veces ni siquiera no conocen ese vuelo. ¿Qué pasó? ¿Con el puente va a trazar? ¿Qué les va a hacer para? ¿Quieren entrar a la fuerza? ¿Quieren entrar a la fuerza? Compañero, pero no hay que acobardarse, hay que ir y hablar cuando uno está hablando. No hay que ir de atrás a gritar. Pero mira, hay que venir a, hay que ir a hablar y decir, a ver, quiero hablar eso, sí, lo otro. Con la verdad no, hay que ir a donde no irse sea. Atrás y amenazar, gritar. Eso no es justo. Calma, no después. Yo también. De cancha para laspa. ¿Ah, sí? Mm.
Ah, de causacho un coca, sí. ¿Es el coca ese? Es causacho. ¿Qué? Sí, quien me nos está firmando, creo, a mí. ¿Al camino? Mal, ¿no?